Vaya, amigo. Sí, después hace. ¿Qué piensa usted? Oye. Hi, good evening. Hi. Who are you? Hi, good evening. Hi. 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 Okay, we are just waiting for the others. Remember that one of the requirements that we have for this course is to have the cameras on. So for the ones that haven't turned on the camera, I'll give you time. And we're going to begin in a few seconds, okay? Ya vamos a comenzar. Okay. 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 Excellent. And tell me, have you been working on the platform? ¿Han trabajado en la plataforma? Yeah. Ajá. Have you had any problems? Yo no he podido entrar, he tenido problemas. ¿No le dijeron nada a los de soporte técnico? Fíjese que no me dijeron nada, pero yo creo que quizás por el error de la contraseña no me permitió entrar. Sí, porque reporté su caso, ¿verdad? Envié las capturas de pantalla que usted me había enviado, ¿verdad? Vamos a seguir preguntando, ¿verdad? A ver en qué quedamos para sí. Mañana. Ok. Está bien, sí, porque no he podido entrar y no sé si podríamos utilizar otra cuenta de correo o es obligatoria que esta sea la... Esa fue la que usted entregó, ¿verdad? Entonces, sí, tiene que ser con esa misma porque es la que ya está registrada. Ah, vale. Ah, pues okay. Entonces hay que esperar a ver qué nos ayuden. Sí, vamos a esperar a ver cómo nos ayudan ahí con la contraseña, ¿verdad? Para que desbloqueen todo y usted pueda acceder y comenzar a trabajar ya en los ejercicios. Está bien, gracias. You're welcome. ¿Y los demás han estado trabajando en la plataforma? ¿Han tenido algún problema, alguna dificultad? Yo he podido entrar, pero no he trabajado ahí todavía, teacher. ¿Aún no? Aún no, la verdad me he quedado chance, pero hoy en la noche sí me he puesto a hacer, así que espero. Ok, excelente. ¿Y los demás? Todo bien, al día con las tareas. Ok, perfecto. Buenas noches. Hi, good evening. Hello, fine. I work in platform. Ajá. The exercise number 4. Podríamos hacerlo entre todos. Ah, okay. Sure, we can definitely go ahead and do it. Okay. Ya lo vamos a hacer, no se preocupe. All right. Okay. Okay, thanks. You're welcome. Okay, so let me just see where my platform is. Aquí está. Vale. Okay, ya vamos a trabajar en ello. El ejercicio 4 dice, ¿verdad? Yes. Okay. So let me see. Okay, and how about with the book? Have you been working on it? ¿Con el manual? ¿Han hecho algún ejercicio? ¿Lo han ido trabajando? Poco. Poco. Ok. Hoy lo vamos a... No, lo que vamos a hacer era lo que yo les comentaba, que le vamos a hacer una captura de pantalla, ¿verdad? Y vamos a ver si lo podemos enviar hacia el grupo de WhatsApp, la parte que vamos a estar trabajando, para que no estemos que no tenemos la imagen o no sabemos en qué estamos trabajando. Entonces, vamos buscando soluciones, ¿ok? Para que no quedemos así que, uy, yo no sé en qué estamos o me perdí, ¿verdad?
Okay. 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 So Michelle, yo hoy me voy a conectar solamente de un dispositivo porque ayer me he enviado grupos. ¿Cómo? Es que lo que pasa sí. Es que... Es cierto. Entonces me voy a conectar solamente del teléfono. Es que la laptop se apaga, entonces por eso es que estaba conectada de los dos dispositivos. Ah, ya. Ya. Okay, so don't worry about it. Okay, so we're going to begin. Do you remember the topic that we studied yesterday? The alphabet. Excellent. We were studying the alphabet. Estuvimos estudiando el abecedario. So, who can tell me the alphabet? Anyone? I is. Okay, who said I? Okay, okay Maria, okay. Tell me. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Okay, excellent. Perfect. So let's see, do I have another volunteer? Who? No? Okay, so M-I. Don't worry. Okay, thank you, Berta. Okay, the alphabet is A, B, C, D, E, F, J, G, H, I, D, H, E, I, perdón, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Okay, excellent. Okay. Yaritza, puedo ver ahí su manita. Okay, so let's begin with you. Let's continue with you. Good night. Good evening. Good evening. Yeah. A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, excellent. Sandra. Hola. Okay, let's continue with you. Yeah. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, U, X, Y, Z. Okay, good job. Okay, I can see that you're doing a really good job. So that means that you are studying. Se ve que están estudiando. I really like that. Me gusta. So now what I'm going to do is a dictation, okay? I'm going to be spelling some words. Le voy a comenzar a deletrear yo las palabras y ustedes las tienen que anotar. But, aquí vamos con el pero. Me las tienen que enviar aquí al chat de Zoom, okay? O sea, se la voy a ir deletreando y el primero que la tenga, la envía al chat, okay? Hoy no se vale que me la van a decir, sino que me la van a enviar, okay? Sí. Okay. Yeah, no se vale soplar, ¿verdad? So, are you ready? Yeah. Okay, so number one. Okay, se la voy a deletrear 2 a 3 veces, okay? Si a la primera no la agarraron toda, tranquilo, se la voy a deletrear una segunda vez. Si en esa segunda vez igual les hace falta alguna letra, se la voy a deletrear una tercera vez, okay? So, ready? Go. Yes. Okay. So let's go. Yes. Number one. K N I F E. Again. K N I F E.
Teacher, ¿y si silencian los micrófonos? Porque se escucha una sola. Sí, ahorita. Ahorita ya silencié. Ah, ah, remember, ¿qué les dije? ¿Qué iban a hacer? Escribirlos por el chat. Yeah, please. Escribirlos al chat. Ok. I don't know, listening. Repeat, please. Okay, so I'm going to repeat it the last time. I say K-N-I-F-E. I can do it. Mm-hmm, Danny's. No. Let's see, another one. Uh-huh. Did anyone get it? Puede repetirlo de nuevo que okay. La última letra no. Okay, the last time it is K N I F E. No, no. Nope. You almost got it. Uh-huh. Anybody else? Nope. Mm-hmm. I can spell you. Okay. K-M-I-S-E. S? No, F. S-E. F. Ah, S e. Or F? F. F. Excellent, Fernando. Okay. Fernando got it. Perfect. So let's see the next one. Ready? Yeah. Okay. So the next one is P I L L O W. Señor. Okay, again. P I L L O W. W, okay, Danny's excellent, excellent. Thank you. Yay, perfect. So we have Danny's, Natalie, Yaritza, William, Maria, Arvin. Okay, perfect. Let's see, let's go with the next one. Are you ready? Yes. Yes, okay. B, L, E, N, D E R. B L E N D E R. ¿Pero qué dice P? No dice B. ¿O dice B? B L. Okay, excellent. Yes, I was just checking and I can see that Natalie, William, Berta, and Maria got it. Perfect. So let's see. One more. Okay, let me check. Are you ready? Yes. Okay, so it's going to be an easy one. Okay? C-U-P. What? Excellent, Maria. Excellent, Dani, Arvin. Okay. C-U-K? Perdón. P. P. Ah, okay, gracias. Okay. Thank you. You're welcome. Okay. Perfect. I can see that most of you got it. So now we're going to do it differently. Lo vamos a hacer de una manera diferente. Okay. So we're going to have one of you spelling any word that you know. Okay. It can be a word in English and it can also be a name. So let me see. Danny, tell me a number from 1 to 10. No se entendí. Un número del 1 al 10. Ok. 7.
7. Va, voy a comenzar a contar. Según mi pantalla, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 is Arvin. So, Arvin, you are going to be spelling right now. Usted va a deletrear. Puede ser algún nombre de compañero de trabajo, conocido, familiar, o palabra que usted conozca en inglés, ¿ok? Ok. Los demás sería, igualmente tomando notas, ¿ok? So go ahead, Okay, yeah, so we have William, Berta, okay, perfect. Perfect. Okay, Arvin, spell a different word, please. Disculpa. Deletre otra palabra. Okay, sería... L, U, G, A, R. Okay, Arvin, is the one that Danny sent or the one that Karen sent? No lo entendí, disculpa. Yes, estoy revisando aquí el chat y no sé si es la que Dani nos envió o la que Karen envió. ¿Puede deletrear una vez más? Dani sería la de Dani. Ajá, sí. Ok, yeah, I heard M. Yo le escuché M. Ok, perfect. Ok, so Arvin, can you tell me a number from 1 to 7? Número del 1 al 7. 3. Vaya, comienzo. 1, 2, 3. Berta, you are number 3. Okay. F U P E R V I S O R. Thank you. Okay. Okay, so we have Maria. S. Okay, excellent. Okay, Sandra, Elvis, Maria, okay, perfect. So Berta, can you spell another word, please? Okay. M, I, N, I, G, E, R. Almost got it. You almost got it. Okay, can you spell it one more time, Berta? ¿Puedes deletrearlo una vez más? Okay. M A N A G E R. Excellent. Yes. Okay, perfect. Okay, good.
Okay, yeah, I can see that you're doing a really great job. Veo que están haciendo un buen trabajo. Perfect. So, Berta, now you tell me a number from 1 to 5. 2. 2, okay. Number 2. Thank you, Karen. So now it's your turn. F U E M T E S. Mm-hmm. Okay, can you repeat it? Ah, okay. F U E N T E S. Okay. Thank you. Okay. Okay, okay, okay. I'm just looking at the chat. Okay, perfect. And the last one, Karen, please. Yaritza. Okay. Okay, Yaritza, are you ready? Hello, Yaritza, can you hear me? Okay, I think that she cannot hear you. So do I have a volunteer? Don Luis. Okay, Luis. Okay. Karen. Okay, listen, please. A U S T R A L I E. E. Okay. Hey. Ah. No, falta una letra, está mal. Okay, so can you repeat it, please? Okay. A U S T R A L I A. Okay. Excellent. Congratulations. Yes. Okay. Okay, okay, okay. Excellent. Okay, perfect. So I can see that you are studying and that's really nice. Veo que sí están estudiando, me parece perfecto. And today we are going to be studying a different topic. Hoy vamos a estudiar un tema diferente, ¿verdad? But before that, I want to know if you have any problems or if you have any questions. ¿Tienen alguna pregunta de los contenidos que hemos visto hasta el día de hoy? No. No? No. So, is everything clear? Yes? Yes. Okay, perfect. Vaya, si no hay preguntas o dudas, pues vamos a continuar. Okay. I'm going to be explaining to you today a new topic. But we started studying that yesterday. Probably you didn't notice it, but we already started talking about possessive adjectives. Okay, hoy vamos a estar estudiando lo que son los adjetivos posesivos. El día de ayer los comenzamos a ver de una manera así superficial. Por ejemplo, cuando ustedes me decían her name is Berta or his name is William, ahí nosotros ya estábamos usando los adjetivos posesivos. O cuando me dicen, my name is Araceli, for example, my last name is,
Rosales. His last name is Ramos, and so on. Ahí nosotros ya comenzamos a usar los adjetivos posesivos. But can you tell me what is a possessive adjective? ¿Qué es un adjetivo posesivo? Can you tell me? Do you have an idea? Son los que indican. Es algo que va con el sujeto. De a quién pertenece. O de quién está hablando, como su, mío, o ¿Lucho? Nuestro. Indica pertenencia. Ah, okay. Okay, excellent. Yes, so that's what we are going to be studying today. Lo que me han dicho, ¿verdad? Sí, están en lo cierto. Tenemos los adjetivos posesivos, que son aquellos que me indican pertenencia o posesión. Okay, so we are going to study that and we are going to be working in some exercises as well. Vamos a ir trabajando en unos ejercicios también, ¿verdad? And let me see. Okay. So, okay. Karen García, aquí está. Sorry, I'm just checking my list. Estoy revisando lo que es la lista, ¿verdad? María Concepción, okay, ahí está. Mari Carmen, también, okay. Oscar, no está ahora, ¿verdad? Roberto Carlos, no. Sandra, ahí la vi. Ok. William Mauricio González, sí. Hello. Ok, and Yari. Presente. Ok, thank you. Vale, los demás que no han mencionado es porque ya les puse acá, ¿verdad? Que ya los vi. Ok, so we are going to begin talking about possessive adjectives. So let me share this presentation for you. Yeah. So we are going to begin talking about possessive adjectives. And as you mentioned, we have that a possessive adjectives or possessive adjectives are used to show possession or ownership of something. While we use them when we refer to people, it is more in the sense of relationship than in ownership, ¿ok? Tenemos la definición de lo que son los adjetivos posesivos. Como mencionábamos ustedes, ¿verdad? Son aquellos que muestran pertenencia o posesión de algo, ¿ok? Ahí hace una aclaración, ¿verdad? Que mientras los usamos para referirnos de personas, dice que también lo utilizamos más en el sentido de una relación que de propiedad o de pertenencia. So, for example, I can say, okay. Who's playing? ¿Quién está jugando ahí con? Okay. So that is the definition that we have. Okay. Esta es la definición que nosotros tenemos referente a los adjetivos posesivos. Is that clear? Ya vamos a ir viendo ejemplos, okay? Okay. So when we talk about possessive adjectives, it is also important to mention the subject pronouns, okay? Cuando nosotros hablamos de adjetivos posesivos, también es importante hablar de lo que son los pronombres personales. So you can see that here I have subject pronouns and I have here the possessive adjectives that go with each of them, okay? Tengo los adjetivos posesivos que van con cada uno de ellos. So I have the first one that is I, then I have you, he, she, it, we, you, and they. Acá ustedes van a ver que tengo dos veces you, por la razón que el primero es singular y el segundo es plural, ¿ok? I hace referencia a quién.
A la primera persona, correcto. Es decir, yo. Then we have you, que hace referencia a quién. Segunda. A la segunda persona, es decir, a usted o tú. A usted. Usted, tú o vos, como de, traten a sus compañeros o a su familia, ¿verdad? Then we have he, que hace referencia a él. Él, ok. Be careful on that, ok. He, él. She. Ella, sí. Siempre pasa que en los primeros niveles, como nos estamos aprendiendo los pronombres, tendemos a decirle al compañero she y a la compañera he. Entonces, we need to be careful on that, ¿ok? Then we have it, que hace referencia a una cosa, o un objeto, un animal, correcto, eso, pero solamente es uno, ¿ok? Is when we are talking about one. Then we have we, es decir, nosotros. Nosotros. You, en plural, es decir, ¿qué hablo? Ustedes. De ustedes, ok. And they. Ellos. Ellos o. Ellas. Ellas, ok, excellent. So here we have subject pronouns. So, for example, algo que es bien común, casi siempre con el it, sometimes, for example, sometimes we have nouns like cats. Si yo tengo un nombre o un sustantivo como ese, cats, ¿a quién estoy haciendo referencia? O si lo quiero cambiar por un pronombre personal, ¿qué pronombre personal usaría? It. ¿Cómo digo? ¿It? Yes. ¿Por qué? Porque era un animal. Sería it. Ok, es un animal. ¿Seguro que es uno o son varios? Son varios. Ah, ok. Varios. Ok. Yes. ¿Por qué? Date. Sí, en este caso, a pesar que yo estoy hablando de animales... Pero yo estoy hablando de varios, no hablo solamente de un gato. Si solamente fuese uno, ahí sí utilizaría lo que es el it. Pero como aquí estoy hablando probablemente de 5, 6 o 10, utilizo lo que es they. ¿Ok? So, how about the following example? Socks. Calcetines. Is they. Okay, why? Nunca. Okay, porque estoy hablando en plural, okay? Yeah. Sí, estoy hablando de los calcetines. A pesar que son objetos, yo no estoy hablando solamente de uno, okay? Si fuese solo uno, sock, ahí sí sería it. So, what if I talk about ball? Pelota. It. ¿Por qué? Porque solamente estoy hablando. Que es una. One. Excellent. If I have these, bird. It. Okay. If I say birds. They. Perfect. Okay. ¿Está esto claro? Yeah. Que a pesar que son objetos, son animales, pero cuando yo ya estoy hablando en plural, ya no utilizo lo que es el it, sino que utilizo lo que es they. Ok. So we need to be careful on that. Hay que tener cuidado en eso porque sí, es un error muy común que nosotros, son animales, un objeto. Entonces uso it. No. Como ya vimos, si yo estoy hablando en plural, es decir, son varios, utilizo lo que es el day, ¿ok? Ahora bien, you, como estoy hablando en plural, es decir, ustedes, I can say, for example, Danis, Walter, and Berta are co-workers. ¿De quiénes estoy hablando? De ellos. O si los mencioné a ellos, ¿verdad? Ellos me pueden decir de nosotros, ¿ok? O yo puedo decir de ustedes, ¿ok? So, you are my students.
You are my students. Ustedes, pues estoy hablando de todo el grupo en sí. You are my students. ¿Ok? ¿Está eso claro? ¿Tienen alguna pregunta? Y si fuera tú, tú eres mi estudiante. You are my student. You my are. Student. For example, it would be like this. You are siempre, my student. Tú eres mi estudiante. Usamos sí. siempre el you, tú mismo. Sí. Pero cuando es singular, plural, es... Cuando yo hablo en plural... Podemos usar your... No. En singular. Sí, vaya, si ustedes se dan cuenta, la diferencia aquí está en la S. El complemento. Correcto. I'm saying, you are my student, porque estoy hablando solamente de uno. Pero si vengo yo y a la palabra student... le agrego la S, students, ya no es una oración en singular, sino que pasa a ser plural. Ustedes son mis estudiantes. Tú eres mi estudiante. ¿Ok? He ahí la diferencia. La primera está en singular, hablo solamente de uno, y la segunda está en plural. Es decir, que estoy hablando de todo el grupo, que ahorita tengo 14 conectados. ¿Ok? ¿Está eso claro? Sí. Yes. Ok. ¿Preguntas? Yes. Questions? No? No. Ok, so I'm going to continue with positive adjectives. Entonces continúo con lo que son los adjetivos posesivos. So you can see that the positive adjective for I is mine, you, your, he, his, she, her, it is, okay, we, our, okay, our. You, your, and their, okay, excellent. Yes, so there we have the positive adjectives. My. La última, ¿cómo se pronuncia? There. 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 Yes. So we have my, your, my, your, his, her, it's, our, her, your, and their. Your, their. Or, your. Okay, Natalie. Tengo una pregunta respecto a la pronunciación en el caso de la palabra there. Esa palabra, a la hora de pronunciarla, hay una palabra similar. Sí, hay una palabra que indica un lugar. Estoy correcto. Señalando un lugar, entonces yo... Yo escucho que suena muy parecido. Correcto. En el inglés, ustedes se van a ir dando cuenta que tenemos palabras homófonas, es decir, que se pronuncian igual, pero se escriben de diferente manera y tienen diferente significado. ¿Ok? En el caso de there, es una de ellas, que sí, se escucha como si yo estuviese diciendo allá, ¿verdad? Pero... me cambia la forma en la que lo he escrito. De igual manera, me cambia el significado. Pero sí, eso es algo muy común que nosotros vamos a ver en inglés. Voy a adelantar un poquito. Les decía a un grupo de estudiantes hoy en la mañana, porque me hicieron la misma pregunta. Yo tengo esta palabra, tú, también tengo tú, y también tengo tú. Yeah, I have tú, tú y tú. Si ustedes se escuchan, o sea, me van a decir teacher, pero se escucha igual, ¿correcto? Pero, si se dan cuenta, varía la forma en la que está escrita y de igual manera varía lo que es el significado. Eso es algo que se va a ir estudiando más adelante, ¿ok? Ok. Respecto, bueno, entonces suena casi igual, es como decir there,
o there. There, ¿verdad? Yes. Ajá. En el caso de our, diga our o hora. Our, it's the same. Entra en la misma categoría, que se pronuncian igual, pero se escribe de diferente manera y tienen diferente significado. ¿Esa palabra se pronuncia our o our? Our. Our. Yes. ¿Y or? Our. Es la misma. Sí, es lo mismo, lo que le comentaba. Tienen la misma pronunciación, pero varía la escritura y el significado. Ok, gracias. You're welcome. Another question? No? No. Can I continue? ¿Puedo borrar? Sí. Okay. Okay, so if there are no more questions, we will continue. Okay, so this is something that you need to keep in mind, and that is really important at the moment of using possessive adjectives. Let's see, William, can you help me read it, please? We use a positive adjective by a noun. My boot, his hands, your house. Okay, thank you. Esto es algo que sí tiene, es muy importante. Dice que usamos un adjetivo posesivo con un sustantivo. Ok, tengo aquí los ejemplos. You can see. Let me just write. No, sustantivo. Here. Sí, un nombre o un sustantivo. Por ejemplo, tengo el adjetivo. I have the possessive adjective. Y luego tengo el sustantivo, okay? So you can see that that's the way that I have it. I'm gonna change color. Okay. Si se dan cuenta, tengo my book. Book. His hands. Your house. Primero tengo lo que es el adjetivo posesivo y luego tengo lo que es el sustantivo. Porque si yo solamente digo my is new, por ejemplo, si yo omito lo que es el sustantivo, my is new, ustedes se van a quedar, mi es nuevo, ¿el qué? ¿Mi qué? ¿Ok? Sería diferente a que yo les dijera, my book is new, mi libro es nuevo. Ahí sí, ya tiene sentido lo que es la oración. Ahora, con la segunda. If I only say, his are cold, sus están frías, sus qué. No. Siempre me hace falta lo que es un sustantivo, ¿verdad? En este caso sería hands. His hands are cold. Sus manos están frías. Yes. Okay. And with the last one, I have your is big, for example. Sí. Es grande, pero. ¿Tu qué? Your house is big. Ah, okay. Your house is big. Si se dan cuenta, siempre necesito lo que es el sustantivo con un adjetivo posesivo. Porque de lo contrario, la frase o la oración no tendría sentido. No sé si me doy a entender. Yeah. Yes? Yes. Okay. ¿Alguna pregunta o alguna duda? No. So, no questions? No question. Okay. Y Dalia, veo que tiene la manita levantada. ¿Hay alguna pregunta? No, no, perdón, no le he bajado, perdón. No, okay, no se preocupe. Sí, solamente revisaba, ¿verdad? Ok, excelente. Vaya, vamos a ir trabajando. ¿Puedo borrar? Yes. Ok, thank you. Um.
Okay, so we are going to continue. Si no hay preguntas, continuamos entonces. So you can see that here I have some examples. Quiero ver si los puedo pasar. Okay, aquí estamos. So here we have some examples. Let me see. ¿Quién no me ha participado? Walter. Hi, Walter. How are you? Hi. Okay, Walter, can you help me reading the first three examples? Yes, okay, this is Walter. Okay. Sí, ¿me puede ayudar a leer los primeros tres ejemplos, por favor? Okay. My sister is a wolf. Okay. Your father is friendly. Yes. His backpack is under the table. The table. Okay, thank you, Walter. Walter, okay. Can you choose another person, please? ¿Puedes coger a otra persona, por favor? Okay. Oscar. I think Oscar isn't here today. Yo creo que Oscar no está aquí ahora. Let me see. No, he's not here. Okay. Says Sandra. Okay, Sandra, can you continue, please? No, desde la cuarta oración. Her parents are doctor. His little is missing. Our are in a meeting. Here, cats are in the park. In the park. Okay. Thank you, Sandra. So you can see that there we have those examples. Tenemos esos ejemplos donde estamos usando un adjetivo posesivo con sustantivos en oraciones completas, ¿verdad? My sister is at work. Your father is friendly. His backpack is under the table. Her parents are doctors. Its title is misery. Our teachers are in a meeting. And their cats are in the park. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Sí. Ajá. What the meaning of his backpack is under the table. El backpack es la mochila, ¿verdad? O bolsón. Under backpack, the bag. Backpack, of... backpack es mochila. Oh, gracias. Ajá. Under, debajo de la mesa, ¿verdad? Sí. Another question. Teacher, la oración de it. Subtítulo. Ajá. Ah, subtítulo. ¿Cómo se pronuncia esa frase? Misery. Its title. Its title is misery. Puede ser bien. Title is misery. Ok, sí, puede ser bien. El título de un libro o de una película, ¿verdad? Su título es Misery. Ok. Gracias. De nada. Another question. Title. Ok, so let's continue. Ay, perdón, tenía el micrófono abierto sin querer. Teacher, ¿cómo? Oh, dijo que se decía meeting o meeting. Meeting. Thank you. You're welcome. Okay, so let's continue. This is additional information that we are going to be studying as well. Let me see. Sandra, can you choose another person, please? I
Sandra. Hola, me pide que le lea esto, ¿verdad? No, que escoja otra persona. Choose another person, please. Karen García. Okay, Karen, can you help me read it, please? Sí, teacher. Can you read the first information? Lo leo. Sí, por favor. Okay. Like all adjectives is in English, they are always location directly in from the gerund. Positive adjective. No. Okay, thank you. No. Okay. Sorry, Karen, can you choose another person, please? Idalia. Okay. Idalia. Idalia, no fue Idalia. Idalia, can you hear me? Sorry, but we cannot hear you, Idalia. Walter, dije levantar la manita. Examples. All cars are expensive. Es correct. No, we do not include is to be adjective. The we then know is plural, like many in many other languages. Languages, okay. Thank you, Walter. Okay. Sorry for interrupting you. I'm going to explain this and then we will continue, okay? Voy a explicar esto y luego continuamos. Okay, so first of all, it says, like all adjectives in English, they are always located directly in front of the noun that they refer to. So we have a possessive adjective plus noun. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Que como todos los adjetivos en inglés, ¿verdad? Dice que siempre van a ir antes del sustantivo al que están haciendo referencia. Es decir, que la forma va a ser el adjetivo posesivo más el sustantivo. Así como en los ejemplos que vimos anteriormente. Teníamos adjetivo posesivo y el sustantivo. Adjetivo, sustantivo. Adjetivo posesivo, sustantivo. Adjetivo, sustantivo y así sucesivamente. Ahora bien, dice que no incluimos una S a los adjetivos cuando el nombre es o el sustantivo está en plural, como en muchos otros idiomas. Por ejemplo, en español, nosotros decimos my, nosotros decimos mis zapatos. ¿Ok? En inglés no lo vamos a hacer así. Solamente hacer my shoes. My shoe. Por ejemplo, si solamente hablo de un zapato, my shoe. Si yo hablo de varios zapatos, my shoes. El que va a llevar el plural va a ser el sustantivo, no el adjetivo. ¿Ok? No es como en el español, que decíamos, mis zapatos, mis libros, mis hermanas, sus mascotas, ¿ok? Nosotros en español sí tendemos a pluralizar lo que es el adjetivo posesivo, pero en el inglés no se hace, ¿ok? Natalie, vi que había levantado la mano. Natalie. Dice que no sabe por qué no la escuchamos. Sí, estaba viendo eso en el chat, ¿verdad?
pero de igual manera vi que había levantado la mano. Si gusta, Natalie, si nos escucha, trate de desconectar los audífonos y vuélvalos a conectar. Tal vez eso le funciona. Ve, si gusta, desactive el micrófono y lo vuelve a activar o los audífonos. Vamos a ver si así sí le escuchamos. Ok. So we have the examples. Tenemos aquí los ejemplos, ¿verdad? Let me see. Vamos a ver. Danis, can you read the examples, please? Okay. Your car is expensive. Correct? Car are expensive. Incorrect. Okay. Thank you. Vaya, eso es lo que estábamos viendo hace poco. La forma correcta de las oraciones sería our cars are expensive. Como les mencionaba, quien lleva el plural es el sustantivo. Si yo digo our cars are expensive, this is incorrect. ¿Por qué? Porque ours ya no está actuando como un adjetivo posesivo, sino más bien como un pronombre posesivo. Eso es algo que se va a ir a estudiar más, se va a ir estudiando más adelante, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Sure. Yes. Es correcto decir our car are expensive. Our car. Sí. Are expensive. Sí, es incorrecto. Is expensive. Correcto. Sí, recuerde que estuvimos estudiando lo que es el verbo to be. Si yo hablo solamente de una cosa, aquí es donde utilizo lo que es el it. Ok, si yo digo, our car are expensive. En primer lugar, acá tengo que estoy hablando solamente de un carro. Ok, nuestro carro son caros. Tu carro is expensive. Ok, en este caso sí sería is. Okay. Nuestro carro es caro. Claro. Ok. Hey, gracias. You're welcome. Another question. Otra pregunta. Can I continue? Yes. Okay. Let me see. ¿Quién fue el último que leyó? Hi. Okay, so can you choose another person, please? Vamos a ver. Concepción. Okay, María. ¿Qué le leo? ¿Qué le leo? Acá, donde dice, however. Okay. However, the bird that is used means to be in agreement with the noun. If the noun is singular, then the verb is singular. If the noun is plural, then the verb is plural. Thank you. Maria, can you choose another person, please? Berta. Okay, Berta, can you read the examples, please? Okay, examples. My pen is black, singular. My pens are black, plural. Our child is intelligent, singular. Yeah. Children are intelligent, plural. Thank you, Berta. Bueno, eso es lo que preguntaba ahí el compañero. Si voy a usar lo que es el verbo is o si voy a utilizar are. Vaya, acá tenemos, como lo dice, sin embargo, el verbo que es usado necesita estar de acuerdo o concordar con el sustantivo. Es decir, que si el sustantivo es singular o está en singular, entonces el verbo también tiene que estar en singular.
Pero si el sustantivo está en plural, entonces el verbo también va a ir en plural. Y tenemos estos ejemplos. My pen is black. Mi lapicero es negro. Estoy hablando solamente de uno, por lo cual uso is. My pens are black. Mis lapiceros son negros. Ok, aquí es donde yo estoy viendo si una es singular o si es plural. Our child is intelligent. Nuestro hijo es inteligente. Our children are intelligent. Nuestros hijos son inteligentes. Ok, si ustedes se dan cuenta, child es solamente uno. Children, estoy hablando de dos o más. Entonces utilizo lo que es are. No sé si esto está claro o si tienen alguna duda. Claro. Yes. ¿Está todo claro entonces o tienen alguna duda? No. No. Okay. Okay, excellent. So I'm going to show you some examples. Vamos a ver otros ejemplos y luego vamos a ir trabajando. Nos vamos a reunir en los breakout rooms, en las salas de grupo pequeño, ¿verdad? Y vamos a ir trabajando, ya practicando todo lo que hemos estado viendo en esta semana. ¿Ok? So, let me just share that with you. Okay, so this is additional information that we need to keep into account. Tenemos información adicional, ¿verdad? Que debemos de tener en cuenta. Let me see. Yaritza, can you help me read it, please? Remember, positive adjective shows ownership. Ownership. Your is the contraction of you are. Your is a positive adjective. Continue. That's okay. Thank you. Can you choose another person, please? Yo. William. Who said yo? Natalie. Okay, Natalie. Ahora sí ya le escuchamos. Sí. Ay, lo logré. No okay. Lograba hacer que sonara esta cosa. Sería la última dos. Okay. It is the contraction of it is. It is a positive adjective. There is the contraction of they are. There is a possessive adjective. Okay, excellent. So, aquí lo único que estamos haciendo, ¿verdad? Es como hacer un resumen y a la vez hacer unas aclaraciones. So, we have that a possessive adjective shows ownership. Eso ya lo hablamos, ¿verdad? Que un adjetivo posesivo muestra pertenencia. Your is the contraction of you are, and your is a possessive adjective. Aquí solamente estamos haciendo lo que son aclaraciones. Your, que es la forma contractada o corta de you are, and your, si ustedes se fijan, la escritura es diferente. Tenemos que es un adjetivo posesivo. Luego tenemos it's, que es la forma corta de it is. Y también tenemos it's, que es un adjetivo posesivo. There is the contraction of they are. Tengo lo que es la forma corta de they are. And there is a possessive adjective. ¿Ok? Aquí sí es de tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Porque la pronunciación es la misma. Lo único que varía es la forma en la que se escribe. ¿Ok? And let's see the examples. Veamos entonces los ejemplos. So you can see that we have examples using the subject pronoun, and we also have examples using possessive adjectives. Natalie, can you choose another person, please?
I have a shirt. No, puedes coger a otra persona, please. Ah, perdón. Thank you. Perdón. Alvin. Okay, Alvin. Alvin. All right. ¿Me escuchan? Sí. Yes. Okay. Two objective pronouns. I have a shirt. You have a book. He has a pillow. She has a dog. Thank you. Okay. Armin, can you choose another person, please? Okay. Luis Armando. Okay, Luis, continue, please. Okay. Sí. She has a dog. It has a gun. We have a bird. You have a house. They have a car. Okay, thank you, Luis. Natalie. Teacher, solo una observación o petición con respecto a la pronunciación. Ese es como de mis principales. Bueno, todo esto es mi problema, pero la pronunciación es algo que me preocupa bastante. Entonces, cuando pronunciamos mal, si nos pudiera corregir así rapidito de la palabra para que la repitamos, porque mi mente se va quedando tal como nosotros la pronunciamos. Y después igual no sé la repronunciación. No sé si eso se va a abordar más adelante o si lo podríamos hacer así en el camino. No, eso lo podemos ir haciendo. Si usted se fija, yo media vez escucho o lo voy detectando, yo le voy corrigiendo ahí al momento. ¿Ok? Sí, eso es algo que yo voy haciendo en el momento. La palabra pillow se pronuncia pillow. Pillow. Pues, no, pillow. Pillow. Sí, almohada. ¿Ok? Ok, Luis, can you choose another person, please? Perdón. Can you choose another person? Okay. Karen Garcia. Okay, Karen, continue, please. Los primeros cuatro ejemplos con los adjetivos posesivos, por favor. My shirt is green. Your book is not new. Yes. His pillow is soft. Her dog is small. Okay, thank you. Karen, can you choose another person, please? Mari Carmen. Okay, Mari Carmen, can you read the last four, please? Hola, it is Von is hard. Old. Or. Or there is nothing. Noisy. Okay. Your Mari Carmen, sorry, but I couldn't listen to you. Mari Carmen. La conexión le falla a veces. Sí, así estoy viendo. Ok, so... It's been. Ok, Walter, thank you. Their car is slow. Slow, ok. Slow. The thank car you. Is slow, slow. Ok. So, you can see that there we have the examples. Aquí tenemos los ejemplos, ¿verdad? Usando lo que son los adjetivos posesivos. My shirt is green. Your book is new. His pillow is soft. Her dog is small. Its bone is old. Our bird is noisy. Your house is big. And their car is slow. ¿Ok? Tenemos esos ejemplos, ¿verdad? Estamos haciendo una comparación.
de los pronombres personales con los adjetivos posesivos. Estoy diciendo, tengo una camisa, mi camisa es verde. Tú tienes un libro, tu libro es nuevo. Él tiene una almohada es suave. Ella tiene un perro, su perro es pequeño. Eso tiene un hueso, su hueso es viejo. Nosotros tenemos un ave o un pájaro, nuestro o nuestra ave es ruidosa. Ustedes tienen una casa, su casa es grande. Ellos tienen un carro, su carro es lento. ¿Ok? Si ustedes logran comprender o escuchar, la mayoría viene a ser su. La diferencia está que hago referencia a quién. Por ejemplo, su carro es lento. ¿El carro de quién? De ellos. Su casa es grande. ¿La casa de quién? De ustedes. De ustedes, correcto. Nuestra ave es ruidosa. ¿La ave de quién? Nosotros. De nosotros. Su hueso es viejo. ¿El hueso de quién? Del perro, del gato o de cualquier animal, ¿verdad? Su perro es pequeño. ¿El perro de quién? De ella. De ella, correcto. Su almohada es suave. ¿La almohada de quién? Él. De él. Tu libro es nuevo. ¿El libro de quién? De ella. Tu libro es nuevo. ¿El libro de quién? Mío, ¿verdad? De usted. Ajá, de usted. Mi camisa es verde. ¿La camisa de quién? Mike. Mía. Mía. Ok. Esa es la diferencia. Los adjetivos posesivos lo que vienen a hacer es demostrar la pertenencia, es decir, a quién le pertenece cierto objeto o lo que sea que estemos describiendo. No sé si esto está claro o si tienen preguntas, tienen dudas. No. No. La Daniela, ¿no? La Daniela. So, no questions. No. Bye. Entonces les voy a decir en lo que vamos a trabajar ahorita. Denme solo unos segundos. Ya les digo en lo que vamos a trabajar. Vamos a ir a lo que es el manual. Si ustedes recuerdan, el día de ayer estuvimos completando la información del nombre, ocupación y lo que no era, ¿verdad? Recuerdo que algunos decían, his name is Fernando, he is, sorry Fernando, but I forgot your profession. Are you a business administrator? Okay. Yes, okay, so he is a business administrator, he isn't a doctor. Okay, her name is Yaritza. She is an accountant. Yes, are you an accountant? Yes. Ah, okay. She is an accountant. She isn't a nurse. Okay. Desde el día de ayer comenzamos a trabajar con eso, ¿verdad? De una forma así, un poquito indirecta, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a continuar con eso, ¿ok? Ya les voy a decir en qué páginas vamos a estar trabajando. Vamos a trabajar en la página 16. Ahorita se las muestro. Yes. Y de igual manera, I need to know if you're going to, or if you need the screenshot. Van a necesitar la captura de pantalla. So we have how to use possessive adjectives and nouns. Es lo que estábamos viendo ahorita, ¿verdad? And we have, ask a partner to spell the following information and write it on the spaces. Use capital letter for proper nouns. So, your teacher's name. What's your teacher's name? Veamos, ¿quién se puede mi nombre? ¿Quién se acuerda de mi nombre?
Araceli. And how do you spell it? Araceli Fuentes. Ah, ¿cómo fue mi apellido? Rosales. Ah, okay. And how do you spell my first name? ¿Cómo deletrean mi primer nombre? A-R-E-C-E-R-Y. Araceli o Araceli? A-R-A-C-E-L-Y. Excellent. So that's what we are going to be doing right now. Esto es lo que vamos a estar haciendo ahorita entonces, en grupos, ¿ok? Vamos a trabajar, les decía, en la página 16, si no me equivoco. Let me just check. Yes. Page 16. En esa página es la que vamos a estar trabajando entonces en los breakout rooms. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? No. No. Vaya, quiero ver. Ok. Vaya, vamos a ir preguntándole a nuestros compañeros y luego vamos a reportar esa información, ¿ok? Vamos a irla diciendo, por ejemplo, his name is Danis, his last name is Fuentes. Let me check what else do we have. He is an engineer. Are you an engineer? Yeah. Okay. Y así, ¿verdad? Con la información que nos está pidiendo ahí el manual. Ajá. Vamos a hacer el número 6 o el 5. Let me check. Vamos a trabajar ambos, ¿ok? Número 5 y número 6. ¿Ok? Ok. So, let's begin. Vaya, les voy a mandar ya las sesiones de grupos reducidos. Y de igual manera, ¿verdad? Voy a pasar a ver cómo es que están trabajando, ¿ok? So, let's begin. Elvis. Elvis, can you hear me? Hola, hola. Hola, ¿me escucha?
¿Podría repetir de nuevo, por favor? Sí, ahorita estamos en las salas de grupo pequeño. Este, a usted lo asigné, quiero ver en qué grupo está. Está en la sala 4 con Berta y Yaritza. No sé si le salió la notificación para unirse. Ok. Walter, lo voy a asignar a un grupo. Lo he asignado a un grupo, Walter. Solamente tiene que darle allí en aceptar. Ok. ¿Qué quiere? Correcto. Bueno, el nombre de los compañeros. ¿El apellido cuál era? Es Araceli Rosales, si no me equivoco. Excelente. Yeah. Ya veo, si están poniendo atención. Yeah, that's my last name. Ajá. Ahora, el nombre de tus compañeros de clase, los segundos, el nombre de tus compañeros de clase. Number two. Number two, sí, es Dani. María. Solo de nosotros, claro, bueno, solo yo. ¿Todo? Arvin. 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 Sí. ¿No? Arvin. Yes. Tres. Acabo de mandar una foto. ¿Y cuál es tu nombre? Fernando. Fernando. Number 3. Compañeros de clase. Sí. ¿Dónde se anula? Dani, what is your engineer? Ok, tratemos de dar respuestas completas. Ya estudiamos lo que es el verbo to be. Ahí con la ocupación, I am a. Or I am an engineer, okay? Oh, okay. Okay. Irving? Irving? Yes. I am business administrator. Okay. Okay. Next. Trato, administrato, okay. Maria, what about you? I am business administrator and student. Okay. Next. Akosh, es cierto. Yes, Akosh. How do you spell it? No sé cómo se escribe, la verdad, pero es este coach. Entrenador. Creo que se escribe coach. C-O-U-C-H. In English. C-O. C-O. Ha-ha. Yeah. So, how do you spell it? Hi, teacher. Teacher. Yes. What spell coach? Okay, coach. C-O-U. C-H. C-H. His occupation is coach. Is coach. He is a coach. He is a coach. Sí. Solamente he is a coach. No podemos decir he is occupation porque ahí me están diciendo él es ocupación. Ok. He's, okay. Es que me confundo. His occupation, no. His occupation, ahí he sí. He is a coach. Okay, bye. His occupation is coach. Okay. She is a vet. Okay, yeah. Excellent, William. She is a vet. Thank you. You're welcome. Podemos okay. decir, he is a vet, o podemos decir, her is occupation is a vet. No. Ahí sí no. Vaya,
Quiero ver. Están compartiendo la pantalla de Natalie. Ok. Vaya, por ejemplo, si usted quiere decir que su ocupación es veterinaria, her occupation is. Her occupation is. Is. Ajá, y ahí el complemento. Pero si me dicen she occupation or she is occupation, ahí sí ya no, porque me están diciendo otra cosa. Ella es ocupación o ella ocupación, ¿verdad? No. Entonces podemos decir her occupation is o she is a vet or she is a veterinarian, ¿ok? Oh, her first name is Idalia. Ajá. Her middle name is Mauricio. Her or his? Is his. His. Ay, perdón. Her. Ajá. Is his. Her es para ella. Ajá. His middle name. Middle. Mauricio. His middle. Middle name. Is. Middle name. Okay. His middle name is my second name. Is Mauricio. Okay. Sí. Middle name es el segundo nombre. Okay. Gracias. My last name García. Okay. Excellent. Okay. Okay. Workplace. ¿Qué quiere decir workplace? Su lugar de trabajo. Ah, okay, okay. Aquí tenemos el nombre del jefe de ustedes o jefa, ¿verdad? So, for example, I can tell you that my boss name, my boss name is Oscar. Okay. Ah, Oscar, el compañero. Ah. Él es el jefe de nosotros. Oh, vaya. Yeah. Okay, excellent. Vale, entonces sería my boss name is Oscar. He works at, y ahí dicen el nombre de donde él trabaja, ¿verdad? El nombre de la empresa donde ustedes están, ¿ok? Sí. Pregunte tu apellido en la siguiente información. Y creo que a completar palabra, creo que vamos, ¿verdad? We are working on exercises 5 and 6. Estamos trabajando en los ejercicios 5 y 6. Number 5 says, ask a partner to spell the following information and write it on the spaces. Use capital letters for proper nouns. ¿Ok? Van a preguntarle a sus compañeros que les deletreen la información. Bueno, tenemos cuatro espacios que hay que llenar, ¿verdad? Y luego dice ahí que van a usar mayúsculas para los nombres propios. For example, your teacher's name. How do you spell your teacher's name? ¿Cómo deletrean el nombre de la teacher o del teacher? Ah, o sea que tenemos que escribirlo y deletrearlo con el abecedario. Yes. Así como iniciamos la clase, ¿verdad? Gracias. Estábamos deletreando palabras y todo Pero, eso, ¿okay? Yo intenté escribir y un gran rayón me salió. Ah, no, es que acá sí, si está en lo que es la pantalla del teléfono o de la computadora, uh-huh. No le va a dejar escribir. Ajá, el teléfono es, pero sí. También es un solo rayón. No, entonces sí, no le va a dejar escribir. Lo que van a hacer ustedes es anotarlo en su cuaderno uh-huh. Y tenerlo allí, ¿verdad? Porque sí, en el PDF no le va a dar la opción de editarlo, ¿verdad? Pero sí, ustedes lo pueden ir practicando así de forma oral.
Ahora, con el número 6, lo que ustedes van a hacer es completar o llenar los espacios en blanco con la información de ustedes. Es decir, Luis puede completar la información en su cuaderno o en su manual con la información de Walter, por ejemplo. Usted, Sandra, con la información de Luis y Walter con la información suya, ¿ok? A la hora, para que a la hora de reportarlo me diga, por ejemplo, his first name is Luis, his middle name is Armando, his last name is Leyva, he is a business administrator, yes. His boss name is, ahí digo el nombre del jefe de Luis, ¿verdad? And he works at, él trabaja en, y digo el nombre de la empresa. ¿Ok? O sea, eso es lo que vamos a comenzar a hacer. Vamos a comenzar a reportar la información de los compañeros. No va a ser la mía, sino que la de los demás. ¿Ok? La de los compañeros. Sí. Okay, pero en el primer ejercicio, en el ejercicio 5. Es de deletrear. De deletrear. Your teacher's name. De vamos la o solo la palabra. La palabra de sería teacher, nada más, ¿verdad? Sí. Vaya, en la primera es el nombre, por ejemplo, A-R-A-C-E-L-Y. Ok, your classmate's name, el nombre de alguno de sus compañeros, por ejemplo, B-A-L-T-E-R. A classmate's occupation. Vengo yo y deletreo la ocupación del compañero. So, for example, let me see, S-O-C-I-A-L-W-O-R-K-E-R. Ok, eso es lo que vamos a hacer. Y a classmate last name, el apellido de algún compañero. For example, Sandra, what is your last name? ¿Cuál es su apellido, Sandra? Flores. Flores, ok. So, F-L-O-R-E-S, ok. Aquí es a completarlo, pero deletreando. Hasta la ocupación la van a deletrear, ok. Y aquí sí, ustedes la van a ir completando, ¿verdad? Con el nombre de, les decía, por ejemplo, Luis completa con la de Walter, Walter con la de Sandra y Sandra con la de Luis y así, ok. Ok. ¿Alguna pregunta o duda? Sí. Vamos a intentarlo. Claro. Vaya, intentemos entonces. Los escucho. Yo voy a hacer de Sandra, ¿verdad? No, o sea, es un ejemplo. No es que el necesariamente va a ser primero, primero vamos al ejercicio 5. Your teacher's name. Ya decíamos. A-R-A-C-L-Y. Le faltó una letra. A-R-A-C-E-L-Y. Ok, got it. ¿Él está deletreando toda la oración o solo la palabra teacher? El primer nombre. Es que es el primer nombre. El nombre del profesor. Sí. Ah, o sea que ahí donde está escrito, en la rayita, prácticamente tendríamos que poner el nombre de uno de nuestros compañeros. En el número 2, así es. En el número 2. En el número 2. Y en el número uno, ¿qué es lo que vamos a poner? El nombre de la teacher o del teacher. O sea, ok. O sea, en este caso sería su nombre. Correcto. Sí, Araceli. Deletréelo, Sandra. Araceli, deletréelo. Espera. Ahorita voy. Y usted también, Walter. A-R-A-S. What? S. Sí. Y L Y. Tiene mala ortografía, Walter. Con C. Excuse me. Okay. So, okay. Lo voy a dejar practicando, ¿okay? Sí. Luego en el número 2 sí. Es el nombre de un compañero. Por sí. Ejemplo,
quizás a cada uno. Your teacher's name? My teacher's your name is Araceli. All right. And how do you spell it? A-R-A-C-E-L-Y. Excellent. All right. And your classmate name? ¿Sigo yo o Elvis? Number 5, Yarixa. Number 6, Elvis. Okay. The exercise. Okay. Okay, okay. My classmate, ¿así se dice, teacher? Yes, last name. Classmate name is Elvis. Last name. Oh, ah, last name. No, last name. Name. Okay. Nolasco? Yes. Right? Yes, but remember that if you are working on exercise 5, you need to spell it. Necesitan deletrearlo. Okay. So you said Nolasco. N-O-L-A-S-C-O. Okay. Okay. Perfect. Oh, sí, sí, dice spell. Yes, as partner to spell. Okay, Elvis, exercise number 6. Okay. First name? My first name is Elvis. The exercise fill in the blanks white classmate information. The information your classmate. Classmate. For example, first name, Yarixa. And middle name, or second name? Middle name is second number, creo. Sí, middle name es su segundo nombre. Noemi. Sería M-O-E-M-E. I. Perdón. Why? The last name? His last name, Gonzalez, G O N Z I, perdón, A R E Z. Okay, his or her? His. Her. Yeah, her, remember, his es para él, her sí, para sí. Ella. Okay, so her last name is G-O-N-Z-A-L-E-Z. Okay? Okay. Okay. And occupation?
Okay, so I was able to listen to most of you practicing. Estuve escuchándolos a ustedes, ¿verdad? Y practicar. So now we are going to share with our classmates what we did. Vamos a compartir con los compañeros lo que hicimos, ¿verdad? I need volunteers. ¿Tengo voluntarios? Yes. Yo. Okay, Natalie. ¿Con quiénes estuvo trabajando? Con Karen García y William. Okay, excellent. So, let's begin. Iniciamos entonces con ustedes tres. Voy a hablar de... Debo contestar estas preguntas. Voy a platicar sobre Karen. Okay. Her first name is Karen. Her middle name is Lisette. And her last name is Garcia. Her occupation is accountant. Her boss name is Oscar. Her workplace is Asura. Okay. Yeah, you can say her workplace is, or she works at Asura. Like this. Yes. For example. She works. So for example, she works at. Works at. Y ahí decimos, en el caso que sea él, he works at. Y ahí decimos el lugar del trabajo donde está el compañero o la compañera, ¿ok? No es correcto decir her workplace. Su lugar de trabajo es, no es muy común, la verdad. Generalmente decimos she works at or he works at. De la misma manera, si voy a hablar de mi lugar de trabajo, I work at, trabajo en. Esa es la manera correcta, ¿ok? Okay. Work at. Cuando decimos el nombre del jefe, es como es correcto decir her boss name is Oscar. Correcto, sí, porque estoy hablando del jefe de quién, de ella. A pesar que es un hombre, el jefe es de ella, ¿verdad? Estamos hablando de su jefe. ¿El jefe de quién? De Karen. Ya si usted me hablara del jefe de William, ¿el jefe de quién? De él. His boss name is, y ahí lo decimos, ¿verdad? Ajá. Gracias. Thank you. You're welcome. Okay. Voy a hablar de Idalia. Okay. Her first name is Idalia. Her middle name is Natalie. Her last name is Mahano. Her occupation is Beth. Her boss name is Carmen. She works at. She's work no. at. Yeah. She works at. She works at. Is University Alberto Mascarell. Okay, excellent. Y la información de William, ¿quién me la va a decir? Yo. William. Yo I'm from mine. William. Her. No. She's. She? No, his. His. Ah. His first name is William. His middle name is Mauricio. His. Last name is González. His que seguía la occupation is coach. His boss name is Alan. Y el otro era Volpes. He works at is ay se me fue. Ayuda, Mauricio.
American Park. American Park, sí. Okay. Okay, excellent. So, William, can you tell me any of your classmates' information, please? La información de cualquiera de sus compañeras. Okay. Her name is Karen. Her middle name is Lisette. Her last name is Garcia. Her occupation content. She is content. An accountant. An accountant. Your boss name is Oscar. My or her? Your, no, her boss name. Is Oscar. Okay. She works at Azure. Okay, she works. She works at Azure. Okay, excellent. Okay, sorry. ¿Ese quién está compartiendo pantalla? Okay, so let's see. Perfect. Thank you, teacher. You're welcome. So now you, can you choose another classmate, please? ¿Pueden escoger a otro compañero o compañera? Arvin. Okay, so Arvin's group. Arvin, who did you work with? ¿Con quiénes trabajó? Yo estaba con Danis y con... no me recuerdo el nombre. María. Ah, María. María Concepción. Sí. ¿Qué? Y Fernando. Fernando, así es. Ok, so we are going to listen to you. Lo vamos a escuchar. Vaya, digamos, Arvin me puede decir la información de Danis. Danis la de María. María la de Fernando. Y Fernando la de Arvin, ¿ok? Perfect. Let's begin. Okay, yo diría la de Danis. Your first name, Danis. Your or his? Disculpa. Okay, can you begin again, please? ¿Puede iniciar otra vez? Okay. Is Danis? His last name is Alberto. His last name is Fuentes. Occupation is occupation is no sé cómo mencionarlo. He is, remember, cuando hablamos de la ocupación uso el verbo to be. He is. He is an accountant. Industrial engineer. Oh, Dani, ayúdame que se me olvida tu ocupación. Ah, okay. Industrial engineer. Oh, okay. He is industrial engineer. He was named. Is Richard. Uh-huh. Work is, no me recuerdo la empresa. Iberplastic. Okay, he works at Iberplastic. Work at Iberplastic, okay. Okay, thank you. Continue, Danis. Chifernay. Her first name, Maria. Her middle name, Concepcion. Is, her middle name is. Her first name is Concepcion. Her last name is Cerón.
she is equation. The business administrator student. She boss name. Her boss name. Her boss name. Dijo Carmen. She's good at Laboratorio Suiza. Okay. She works at? She works at Laboratorio Suiza. Okay, thank you. So, Maria, your turn. Okay. First name is Armin. His middle name is Enrique. His last name is Ramos. His occupation Disney administrator. Maria. What? No me escucha. Hey. No. Your classmate name Fernando. Yes, you're going to tell us Fernando's information. Yeah. No era de Arvin. No, Fernando no va a decir la de Arvin. Ah, okay. Excuse me. First name, no, pero sí, ¿verdad? First name is his first name is Fernando. His middle name is Eliseo. His last name is Martinez. His occupation is business administrator. His bus name is Ricardo. He work at TPL. He work at TPL. Okay, thank you. Fernando, now is your turn. Hey, his first name is Arvin. His middle name is Enrique. His last name, Ramos. His occupation is business administrator. His boss name is Rocío. He worked at Don Pollo. Okay, he works at Don Pollo. Okay, excellent. Let's see. Is there any other group? ¿Hay algún otro grupo que quiera participar? Estaban diciéndome la información del ejercicio número 6, ¿correcto? Yes. Correct. Yes. Do I have volunteers para la información de del ejercicio número 5? No. Me. Okay. Hi. So tell us, please. Spell oh. Okay. Your teacher name or my teacher name is A R A C E L Y. Okay. Number two, siempre deletreado o deletreado, yes. Your classmate name, everybody? My classmate's name, porque me está hablando del nombre de su compañero, my classmate's name. De los tres. No, solamente uno. Ah, ok, ok. Va a ser más corto. Ok. A-R-V-I-M. Number three, a classmate, occupation.
Occupation. Business. No, business no. Tengo que... Ajá. Vamos a ver. Business muy largo. Engineer. Okay. Business, but B U S S I M E S S. Okay. ¿Quién está compartiendo pantalla? It's me. Soy yo la que estoy compartiendo pantalla. Ok. And number four. Vamos a ver cuál es el number four. Remember number four? Let me check. Number four. Sorry, let me see. Where? Last name. Yeah, a classmate's last name. Ah, okay. C-E-R-O-M. Okay. Okay, thank you, Dani. Finish. So, thank you. Vaya, recuerdo que Berta nos había dicho, ¿verdad?, que quería que le ayudáramos con la tarea número 4. Es lo que vamos a hacer ya para terminar, ¿verdad? Ya nos vienen quedando como unos 4 minutos. Probablemente el problema fue que todavía no habíamos estudiado este tema. Ahora sí, ya lo estudiamos. Entonces lo vamos a resolver todos. We have the instructions, read the sentences, check if the possessive adjective is correct. Choose right or wrong, ¿ok? Vamos a leer las oraciones, vamos a ver si el adjetivo posesivo que se está usando es correcto. Si es correcto, vamos a escoger la opción right, o si no, wrong, es decir, wrong. Equivocado. So we have, his name is Gloria. Right, wrong. ¿Por qué? Her. Porque his es para él. Excellent, eso me gusta. Okay, your students are nice. Wrong. Why? Porque el adjetivo plural. Tiene plural. Excellent. Tiene S. Perfect. My name is Julia. ¿Por qué está equivocado? Porque dice mine en vez de my. Okay, perfect. Our teacher is from Canada. Right. Okay. Right. El adjetivo está bien. Okay, perfecto. Their class is at night. Right. Yes. Correct. ¿Seguro usted es correcta? Their class is at night. Su clase es en la noche. Yeah. Okay. Yes. Yes, it is. Sí. Vamos a enviar entonces. Vamos a ver. Vamos a esperar resultados. Excellent. So you see, we got 20 out of 20. Tenemos 20 de 20. Ajá. ¿Puedo ver la 2? La número 2. Sí. Your students are nice. Sí, el error está acá. Recuerden lo que vimos, que dijimos que los adjetivos posesivos no llevan S, ¿ok? El que va a llevar la S o el plural va a ser el sustantivo. Sí. Ok. Gracias. De nada. Vaya, hasta acá. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda o está todo claro? Thank you, teacher. You're welcome, Berta. ¿Alguna duda o alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? No, teacher.
Very nice. Okay, perfect. So there are no questions? No question. No. Va, okay. Vaya, solamente este no es llamado de atención, tampoco es regaño, ¿verdad? Pero el día de ayer que teníamos las sesiones individuales, solamente se conectaron 3 de las 5 personas que estaban conectadas, ¿verdad? Es una hora, ¿verdad?, que se les va a estar dando los días miércoles. Y sí, nosotros necesitamos que si, digamos, ustedes tienen dudas, tienen preguntas, allí en esos 10 minutos que se les van a estar dando, ¿verdad?, que ustedes se conecten. Si en dado caso no pueden, pues díganle a un compañero que tal vez quiera esa asesoría o quiera estar en esos 10 minutos, ¿verdad?, para cambiar. Este miércoles las personas van a ser otras, ¿ok? Si en dado caso uno de ustedes no llegase a poder, porque yo sé y comprendo que algo no sé también, ¿verdad? Avise en el grupo ahí de WhatsApp, tal vez otro de sus compañeros si quiera y necesite aclaraciones, ¿verdad? O tenga dudas, tanto del curso como de los ejercicios de la plataforma y todo eso, ¿verdad? ¿Okay? ¿Y Sherry no podrías quedar una hora más temprano? Sería de preguntar, fíjese, sí, porque entiendo que ya... Como por ejemplo de 7 a 8, porque ya a las 10, créanme que muchos de nosotros ya estamos... Ya están cansados, y esperar yo hasta las 10:40 es bien complicado. Y no fue mi caso, gracias a Dios, pero entendería a los compañeros. Vaya. Voy a preguntar de ello, ¿verdad? Porque sí, no sé si se puede o no, ¿verdad? Pero voy a preguntar y en dado caso me dicen que sí, pues yo les informo para los que puedan temprano, ¿verdad? O para los que puedan ya un poquito más tarde, de igual manera, ¿ok? Gracias. Ok, bueno, si no hay más preguntas. Yo le quería hacer una consulta. Ajá. Como usted sabe que tengo problemas para entrar a la plataforma. Entonces, ¿sí?, quería ver si usted me podría mandar las capturas de todas las, de todo del 1 al 4 o del 1 al 5 para yo pasarlas por escrito en el cuaderno y mandarle a usted las capturas, porque ya mañana tenemos que entregar y si yo no puedo entrar, no voy a poder tener nota. Vaya, mire, vamos a hablar eso mañana temprano con los de soporte técnico, porque sí, yo le puedo enviar capturas y todo. Sin embargo, ese progreso se va guardando en la plataforma. Ah, ok. Sí, la plataforma es la que le va dando la nota y yo a más tardar ya mañana, digamos, tipo 11:30 o 10:30 de la noche, ¿verdad? Voy a estar viendo quiénes ya terminaron sus tareas para ir pasando notas en el registro que nosotros tenemos, ¿verdad? De igual manera, para el otro viernes tenemos lo que es el midterm, un examen de medio curso, en el cual viene lo que estamos estudiando ahorita, ¿verdad? Tanto unidad 1 y la unidad 2, que es la que vamos a estudiar la siguiente semana, ¿ok? ¿Han dado Michelle, caso? ¿Sí? Michelle, ¿cuántas tareas tenemos que presentar mañana? Son 5. 5. Sí. Las primeras 5 de cada día, ¿verdad? Correcto. Es una día. Por día. Ok, los ejercicios del manual, esos son... Eso es aparte, eso es más que todo para la práctica que nosotros estamos teniendo acá. Muy bien, muy okay. Bien. Entonces solo la plataforma va para mañana. Ajá. Sí. Solo okay. Lo que cuenta es lo de gracias. La plataforma. Correcto. Muy bien. Estoy metida en problemas. Vaya, no, vamos a tratar de solucionar eso mañana temprano, ¿ok? Vaya, está bien, gracias. Bueno, a ustedes, ¿alguna otra pregunta o duda? No. Okay, so if there are no more questions, we're going to stop here. Thank you so much for coming. Yes. Los exámenes los hacen vía oral. No, es en línea. Todo es en línea. Todos los exámenes están ahí en la plataforma, okay? Okay. Thank you very much. Good night. Good night. You're everybody. Welcome. Good night. Good night. See you bye, tomorrow. Everybody. Good night. See you tomorrow. Good night, guys.